La marcha continúa lenta, hay que vadear el río y evitar los rápidos. Los días son oscuros y con llovizna. La temperatura comienza a bajar a medida que se acercan a la cordillera. Del 27 de enero al 1 de febrero deben detener la marcha porque Isidoro está enfermo. Patricio, el brasileño, se resiste a marchar a pie tirando el bote porque ha visto en las orillas ciertas señales de los pumas que andan por ahí. Pero esta vez lo que más ha alarmado al moreno son las impresiones de las patas de avestruces en la arena humedecida. Moreno registra el día 10 de febrero en su libro. Un espectador impasible. Hubiera querido en presa de locos el trabajo que estamos haciendo. Desnudos, la cabeza recalentada por el ardiente sol. Ese día, 10 de febrero, alcanzan el punto donde Virroy suspendió la exploración por falta de alimento. Van a entrar en la parte más interesante del viaje, en la región desconocida, que el marino inglés llamó Llanura del Misterio. Ahora van a seguir los pasos de la expedición náutica argentina del subteniente Valentín Faber, que en 1873, tras 20 días de navegación en una lancha ballenera con 4 tripulantes, alcanzó el lago donde nace el río Santa Cruz, confundiendo sus aguas con las del lago Viedma. Faber permaneció 4 días en campamento, pero las condiciones climáticas adversas le impide navegarlo. En algunos días más, Moreno definirá para siempre la toponimia del lugar, pero aún quedan largas jornadas de esfuerzo. En el Gran Bajo encontramos un arroyo angosto, muy correntoso. Lo llamo Arroyo del Bote, en recuerdo a nuestra embarcación. Ni ayer ni anteayer hemos comido carne, y sí, solo algunas galletas y 2 cajas de sardinas con farina frita en grasa de avestruz. Es necesario buscar mejores alimentos, pero los guanacos han desaparecido, lo que nos alarma, pues una avestruz, por más hermosa que sea, solo es suficiente para un día. El día siguiente, 13 de febrero, se inicia en forma auspiciosa. Si bien en un principio se presentan rápidos, estos pronto cesan y en consecuencia disminuye la velocidad de la corriente. Pueden así adelantar con los remos unos 10 kilómetros, con pocos inconvenientes. Al caer la tarde, Moreno ve en sus hombres rostros de cansancio por el trabajo duro de los días anteriores. Decide entonces instalar el campamento en un pequeño desplayado donde abunda pasto para la caballada y tronco de árboles que anuncian el bosque cordillerano. Las maderas servirán para hacer fuego, pero también para arreglar a las desvencijadas carpas. Moreno presiente que el lago está cerca. Toma su caballo para realizar sus habituales expediciones.
El aire ha refrescado. Hay olor de agua y un río cercano al Agador en extremo revela olas que se baten contra rocas. Nadie puede expresar mi entusiasmo en esos momentos. Trepo la oleada de arena y me encuentro el grandioso lago que ostenta toda su grandeza hacia el oeste. Es un espectáculo impagable y comprendo que no merece siquiera mención todo lo que hemos trabajado para presenciarlo. Todo lo olvido ante él. Moreno no se detiene demasiado tiempo antes de volver con la noticia a sus compañeros. Siguiendo la costa medanosa, descubre la naciente del río Santa Cruz. En la entrada del lago ve un remo clavado sobre un médano en el que flamean restos de una vieja bandera argentina. Atada al remo había una botella con una carta del subteniente Valentín Faiber como testimonio de su llegada en noviembre de 1873. A la tarde, Moreno llega al campamento con la buena nueva, que es recibida con gran entusiasmo. Una avestruz boleada por Isidoro es asada a las piedras y devorada con alegría. Thank you.